les encierro el ingreso de las autoridades que presidirán la ceremonia. La invocación espiritual estará a cargo del señor capellán militar del destacamento militar número 9, padre Iván Leonel García Ventura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que nos dijiste por medio del apóstol San Pablo que toda autoridad viene de ti, ya que sin ti nada es posible. Te pedimos que digas a estos hijos tuyos que han desempeñado con toda ímpetu una misión y la han terminado con éxito. Lléname de las virtudes necesarias para que esta nueva misión que les encomienda pueda terminar así con el éxito que procede de ti. Nunca lo dejes solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Destacamento militar número 9, vista al frente. El ingreso del pabellón nacional.
canto del himno del destacamento militar número 9. Unidades, atención. Consignados en la presente orden general surtirán efectos legales a partir del 1 de enero del 2016 de orden del señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada Salvador Sánchez Serén, Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada David Murguía Payés, General de División, Ministro de la Defensa Nacional. Unidades, descanso. Les decimos a continuación que el momento culminante es el acto de traspaso humano, para lo cual el estandarte con su respectiva escolta hará el desplazamiento y posteriormente el cordel de infantería diplomado del Estado Mayor, Luis Oscar Caldames Amaya, hará entrega de la responsabilidad de la conducción del destacamento militar número 9 y de la Comandancia Departamental de la Paz al coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Raúl Esteves Alvarado Cotejo, en presencia del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Guillermo Adolfo Herrador Peña. Unidades, atención. ¡Infante! Unidades, al hombro, ¡arriba!
el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada. Se reconocerá al señor Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Raúl Esteves Alvarado como Comandante del Destacamento Militar número 9 y Comandante Departamental de la Paz, a quien desde esta fecha obedecerán y respetarán en todo lo que mandare concerniente al servicio. Del destacamento militar número 9, habiendo cumplido la misión asignada. Señor coronel Raúl Esteves Alvarado Cornejo, le entrego el estandarte del destacamento militar número 9 como símbolo de mando y de responsabilidad con el que usted deberá conducir esta unidad militar. Recibo el estandarte del destacamento militar número 9 y prometo esforzarme y cumplir la misión. Unidades, descansen. ¡Ur! Palabras del señor comandante de la quinta zona militar, quinta brigada de infantería y comandante departamental de San Vicente, coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Luis Oscar Landanz Amaya, quien fungió como comandante del destacamento militar número 9 y como comandante departamental de La Paz, querido 01 de enero del año 2015 hasta el 31 de diciembre del año 2015. Señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Guillermo Adolfo Herrador Peña. Señora Gobernadora Departamental, Licenciada Doris Yanira Carabón Rico. Señor Comandante de la Primera Zona Militar, Comandante de la Brigada Especial de Seguridad Militar y Comandante Departamental de San Salvador. Señor Comandante del Destacamento Militar número 9, Comandante Departamental de La Paz, y su distinguida esposa. Señores alcaldes y señoras alcaldesas del Departamento de La Paz, señores comandantes que nos acompañan, señor capellán militar del Destacamento Militar número 9, señores excomandantes del Destacamento Militar número 9, señores oficiales superiores, subalternos, suboficiales, tropa, administrativo y banda de música militar, señores miembros del Gabinete de Gestión Departamental, autoridades públicas y privadas, señorita reina de los militares del Destacamento Militar número 9, invitados especiales, amigos de la prensa, pueblo violeño, tengan muy buenos días. Permítame iniciar estas palabras agradeciendo de manera muy especial y sincera a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos a esta ceremonia de entrega del mando del Destacamento Militar número 9. Es para mí un gran honor y un motivo de enorme satisfacción formalizar este trascendental momento con su presencia. Haber comandado el Destacamento Militar número 9 ha sido un orgullo y un honor para que me dirija la palabra. Designación que ha engrandecido mi hoja de servicio, servicio a mi patria y a mi gloriosa Fuerza Armada. Ya que el haber sido parte de esta noble y laboriosa sociedad miroleña y el haber aportado un granito de arena para el desarrollo social y cultural, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, me llena de satisfacción personal y constituye una grata experiencia. Quiero resaltar, adicional al trabajo realizado por las diferentes autoridades civiles, entidades municipales, gubernamentales, autónomas y ONG, así como el trabajo realizado por líderes religiosos y comunales, del cual me llevo la satisfacción del deber cumplido, principalmente mi satisfacción es que me llevo la amistad de cada uno de ustedes, la cual representa el tesoro más grande
en mi crecimiento personal, amistad que quiero cultivar y fomentar ahora desde mi nuevo cargo como comandante de la quinta zona militar, quinta unidad de infantería y comandante departamental de San Vicente. Y desde donde pueden contar con mi apoyo en lo que ustedes estimen conveniente. Quiero agradecer a Dios Todopoderoso por darme la luz divina que me guió en cada uno de mis pasos durante la conducción de esta unidad militar. Sin él, hubiese sido imposible cumplir con tal responsabilidad. Agradezco de igual forma al señor alcalde municipal de Zacatecoluca, doctor Francisco Salvador Iglesi, y a su consejo municipal, por ser un apoyo incondicional y valioso para la ejecución de las diferentes tareas que desarrolla este destacamento. No puedo dejar de mencionar también otras entidades municipales con quien tuve el honor de trabajar de cerca y apoyarnos mutuamente en todas nuestras tareas y metas, como lo fueron la alcaldía de San Miguel de Pesontes, San Juan de Pesontes, San Luis Talpa, San Juan Talpa, San Luis de Herradura, San Pedro Mazahuat, entre otras. Para estas municipalidades, mil gracias. Quiero hacer extensivo mis agradecimientos a la señora gobernadora y al gabinete de dirección departamental, equipo multidisciplinario de profesionales de altos pilares, por su apoyo, por su colaboración y aporte a mi gestión, y principalmente por el trabajo realizado en pro de la población del Departamento de La Paz. Fue un honor el haber sido parte de ustedes. No quiero dejar pasar por alto sin agradecer a la Niailda Navarrete, a la bella reina del destacamento militar número 9, señorita Carla Vigaín, a la mía Celia Miranda y a la señorita Carolina Campos, que fueron mi complemento como comité de apoyo a esta unidad, quienes trabajaron incansablemente para llevar alegría, esparcimiento y reconocimiento al soldado del destacamento por la loable labor que ellos realizan día y noche. Muy sinceras gracias por ser incondicionales y leales al destacamento. Al personal de oficiales, suboficiales, tropa y administrativo y banda de música militar, agradezco y reconozco su trabajo profesional, su sincero y decidido apoyo, así como su lealtad, solicitándoles de igual forma el mismo o mejor rendimiento al nuevo comandante, al coronel Alvarado. Su entrega laboral facilitó que el apoyo proporcionado a instituciones de gobierno, entidades particulares y pueblo en general, fuera concebido para el logro del bien común, trabajando hombro a hombro en materia de seguridad, de extinción de incendios, en la lucha permanente contra el dengue, durante los paros de transporte en emergencia nacional. Fuimos fieles depositarios de armamento y material explosivo por parte del órgano judicial. Facilitamos nuestras instalaciones para la práctica de deportes a niños y jóvenes y para el desarrollo de eventos sociales, culturales y religiosos, entre otros. Este día hago entrega del mando al señor coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Raúl Esteban Alvarado Cornejo, oficial a quien conozco por su profesionalismo en el trabajo, por su capacidad intelectual, por sus virtudes como persona y por sus cualidades de líder. No dudo que la unidad queda en muy buenas manos y que el cumplimiento de la visión y logro de los objetivos, políticas y disposiciones del mando serán superados. Finalmente, quiero manifestarles que estaré siempre a disposición de ustedes en la quinta unidad de infantería para servirles en lo que ustedes me alcancen. Que Dios bendiga al Departamento de La Paz, al glorioso Cristo salvadoreño y al Departamento Militar número 9. Muchas gracias. Biografía del señor comandante del destacamento militar número 9 y comandante departamental de La Paz. El coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Raúl Esteban Alvarado Cornejo nació en Usulután y creció en la ciudad de Santa Ana, casado con la licenciada Delia González de Alvarado, con quien ha procreado a Gabriela Michelle de 22 años y Esteban Josué de 12 años. Ha realizado los estudios militares relevantes siguientes: graduado como oficial diplomado de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército de Chile del año 2004 al año 2006, donde se graduó de licenciado en Ciencias Militares en el año 2005 y de maestría en Ciencias Militares en el año 2006. Graduado de los diplomados siguientes: Administración
y manejo de desastres, Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, República de Chile, año 2005. Operación de Paz, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, República de Chile, 2005. Administración de Recursos y Proyectos de Defensa, Academia Politécnica Militar, ACOCOMIL, Ejército de Chile, año 2006. Obtuvo el título de Solución Militar en la Asignatura de Tácticas y Operaciones en la Escuela de Comando y Estado Mayor Dr. Manuel Enrique Araujo en el año 2008. Realizó el curso de Defensa Nacional en el Colegio de Altos Estudios Estratégicos, CAE, en el año 2014. Actualmente, desarrollando el curso de Seguridad y Desarrollo Nacional en el mismo centro de estudio. Cargos importantes desempeñados. En el 2014, como jefe del Departamento 3, Operaciones de la Tercera Brigada de Infantería. En el mismo año, nombrado como ejecutivo del Destacamento Militar número 1, Chalatenango. En el año 2015, fue nombrado como jefe del E4, Logística, del Estado Mayor General del Ejército. Actualmente designado como comandante del Destacamento Militar número 9 y comandante departamental de La Paz. Menciones honoríficas. Posee las condecoraciones siguientes. Campaña Militar 1980-1992. Medalla de Oro al Mérito, año 2000. Medalla de Excelencia Académica por obtener primer lugar y graduado de honor en el curso internacional antidrogas en Dulce, Ejército de Estados Unidos en el año 2001 y segundo lugar en el curso de Asuntos Civiles en la República de Guatemala, así como la Medalla Minerva del Ejército de Chile. Escuchemos a continuación las palabras del señor Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Raúl Esteves Alvarado Cornejo. Señor Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Coronel de Infantería y Comando de Estado Mayor, Guillermo Adolfo Herador Peña, Gobernadora Política Departamental del Departamento de La Paz, Licenciada Doris Yamira Barahona Rico, Señor Comandante de la Primera Zona Militar, Comandante de la Unidad Especial de Seguridad Militar y Comandante Departamental de San Salvador, Señor Comandante de la Quinta Zona Militar, Quinta Unidad de Infantería y Comandante Departamental de San Vicente. Señores alcaldes y señoras alcaldesas del Departamento de La Paz. Señores comandantes. Señor Capellán Militar del M9. Señores excomandantes del TM9. Señores oficiales superiores, subalternos, suboficiales, tropa, administrativos y banda de música militar de la gran familia del TM9, señores miembros del gabinete de gestión, autoridades públicas y privadas, amada esposa Delia, querido hijo Esteban Josué, mi querida hija Michelle en la distancia, querida suegra Eva y mi amada madre que por motivos de salud está ausente. Señorita Reina de los Militares del TM9, respetadas señoras integrantes del Comité de Apoyo al Destacamento Militar número 9, amigos de la prensa, pueblo vidoreño, amigos todos. La palabra de Dios dice, bendito sea Jehová mi Dios, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y prepara mis dedos para la guerra. Inicialmente quiero dar gracias a Dios Todopoderoso por concederme tan alto e inmenso privilegio de dirigirme a ustedes, por guiarme hasta este día especial, al alto mando de la Fuerza Armada por confiar en mí y creer en mí, al darme la oportunidad de comandar al Destacamento Militar número 9 y la comandancia del Departamento de La Paz. A los señores oficiales superiores por sus consejos y experiencias, que por cierto fueron muy acertadas. A mis compañeros de armas por su constante apoyo y camaradería. Asimismo, a mis subordinados que con su trabajo y apoyo incondicional han permitido
que alcance las metas propuestas. Al hacer una reflexión, puedo decir que el día que un militar de carrera recibe el mando de una comandancia es un día muy especial que marcará por siempre su vida en todos los aspectos que ella conlleva, ya que a poco les he conferido tan alto honor al que muchos aspiran. Por tal motivo, la responsabilidad, seriedad y humildad con que asumo este cargo de comandante para el destacamento militar número 9 es inmenso. Este maravilloso departamento de La Paz, y en especial el pueblo tiroleño, histórico, emprendedor, laborioso y amante de la paz, que ha dado a luz a hijos de la talla del prepítero y doctor José Simón Cañas Villacorta, defensor y libertador de los esclavos en Centroamérica y uno de los primeros en el mundo que abogó por la esclavitud. Asimismo, al general y maestro don Rafael Osorio, quien fundó el primer colegio en Zacatecoluca y murió como un héroe en la batalla de Chalchuapa, fundador del municipio de San Rafael Obrajuelo, y el municipio de Paraíso de Osorio fue nombrado así en su honor. Un departamento que lleva ese nombre al que todos anhelamos, La Paz. Por ello, conocedor del acontecer diario y la difícil situación que se vive en este importante departamento, con paso firme y decidido para cumplir al pie de la letra y fielmente los lineamientos emanados del escalón superior del Estado Mayor General del Ejército y del alto mando de la Fuerza Armada, enmarcado en los valores del Ejército y en especial el honor, valor y lealtad plasmados en el logo del destacamento militar número 9. Hoy me presento ante ustedes, querido y admirado pueblo tiroleño, para dar los primeros pasos y a la vez iniciar una nueva página de historia en mi vida militar. Además, comenzar una nueva tarea, la cual me propongo realizar con total entrega al servicio de los tiroleños, anteponiendo los intereses públicos a los personales, trabajando con las autoridades públicas y privadas, en especial la alcaldía municipal de Zacatecoluca, presidida por el doctor Francisco Fidesi Moratalla, con quien tenemos objetivos comunes en pro del DM9. Asimismo, con el gabinete de gestión departamental, que tan profesionalmente dirige la señora gobernadora política departamental, licenciada Doris Barahona Rico. Vale mencionar, además, que hoy me comprometo ante ustedes a apoyar a las autoridades policiales y departamentales para hacer sinergia y unir fuerzas para luchar contra las personas inescrupulosas que violan la ley y minan la tranquilidad y la paz de la población, ya que como miembros de la Legión de la Libertad, de la gloriosa Fuerza Armada, consideramos que para lograr esa paz y tranquilidad debemos de realizar un esfuerzo mayor en aras de la seguridad ciudadana. Estoy consciente del peso de la responsabilidad que hoy asumo. No es tarea fácil, pero con la ayuda de Dios no creo que sea imposible alcanzar. Desde la trinchera del DM9 les digo que seguiremos colaborando de manera eficaz y oportuna en materia de seguridad pública, así como ante los embates de la naturaleza que han ocurrido afecta al Departamento de la Paz. Recibo esta unidad militar a mi coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Luis Oscar Catame Amaya, quien pasa a ocupar el importante cargo de comandante de la quinta zona militar y comandante de la quinta brigada de infantería y comandante departamental de San Vicente. Cargo que no dudo de separar de forma excelente por su reconocido dote, carisma y calidad profesional y personal. Le auguramos los mejores éxitos, así como nuestro comandante de zona le expreso mi compromiso de continuar con ese esfuerzo en beneficio de la población civil y por la gloria de la institución armada. Aprovecho la ocasión para agradecer especialmente a mi esposa Delia por su amor y apoyo incondicional, así como por su obligación y dedicación con mis hijos, Gabriela Michelle y Esteban Josué, durante esas innumerables ausencias que ahora se verán incrementadas, pero en especial por soportarme durante estos 23 años,
de matrimonio, ya que este día cumplimos 23 años de casados. Feliz aniversario, te amo. Aprovecho la ocasión para expresar al personal de este destacamento que mi prioridad será cumplir la misión, aún a costa de mi vida y el bienestar de ustedes. Estoy seguro que cuento con un selecto grupo de oficiales, suboficiales, tropas, administrativos y bandas de música militar, que trabajarán arduamente y desinteresadamente por lograr los objetivos impuestos. Damas y caballeros, gracias por su asistencia y es propicio este momento para desearles un feliz año 2016. Que Dios bendiga al glorioso ejército de Salvador y que Dios bendiga al pueblo virureño. Muchas gracias. Palabras del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Guillermo Adolfo Herrador Peña. Señora gobernadora político departamental de La Paz, licenciada Yanira Barahona Rico, señor comandante de la primera zona militar, Brigada Especial de Seguridad Militar y comandante departamental de San Salvador, y a su vez también ex comandante del destacamento militar número 9. Señor comandante de la quinta zona militar, quinta brigada de infantería y comandante departamental de San Vicente. Señor comandante del destacamento militar número 9 y comandante departamental de La Paz. Padre, el párroco de la quinta zona militar, que le agradecemos su presencia y habernos hecho espacio sobre esta agenda. Señores representantes de la Policía Nacional Civil, del Sistema de Salud del Departamento de La Paz, Mayor Dani Rivera, representante del Grupo Militar de los Estados Unidos de América en El Salvador, señorita reina de los militares del destacamento militar número 9, invitados especiales, distinguida familia del coronel Esteban Alvarado, felicidades señora por su aniversario de bodas también, invitados especiales, amigos de la prensa, en general a toda esa población viroleña que forma el marco propicio para esta ceremonia, por la cual deseo iniciar agradeciéndole a Dios Todopoderoso el darnos la oportunidad de estar aquí en el centro de Zacatecoluca, poder reunirnos entre amigos y poder expresarle a la nación que el Departamento de La Paz no solamente tiene futuro, sino que tiene presente. Y esta es una muestra palpable que las diferentes autoridades, entre ellas la Fuerza Armada, a través del destacamento militar número 9, están haciendo su trabajo en conjunto para el éxito de los diferentes planes que el Estado ha diseñado en función de la seguridad de este departamento. A ese respecto, quisiera reconocer el meritorio trabajo del coronel Galdame Samayo, y expresarle no solamente el reconocimiento por su excelente trabajo en la conducción del destacamento militar número 9, sino que a su vez agradecerle el haberme colaborado, el haberme apoyado en la gestión que durante el 2015 hicimos como trabajo en equipo dentro de la quinta zona militar. Para algunos de ustedes, y señora gobernadora, estoy seguro de que podría interpretarse que aquí la región para central se maneja como un club casi que de las mismas caritas que usted ve cada año, pero en realidad nos sentimos privilegiados porque hace aproximadamente un año tuve el inmenso honor también de estar presente en la ceremonia donde el coronel Martínez Molina
luego de un año también de conducción excelente del destacamento militar número 9, le entregaba esa responsabilidad al coronel Galdames, que ahora la entrega al coronel Esteban Alvarado, en el entendido que el coronel Galdames recibe la responsabilidad de la quinta zona a quien les habla. Nos sentimos privilegiados, el grupo de oficiales que estamos sentados en la mesa de honor, porque la región paracentral es una zona importante, de vital importancia para el país, y prueba de ello es que Zacatecoluca fue incluido dentro de los 10 municipios con los que arrancó la primera fase del Plan El Salvador Seguro. Que quiero aprovechar esta tribuna para expresarle no solo a las autoridades estatales aquí presentes, sino también a la población del Departamento de La Paz, que nuestra política para el año 2016, desde la trinchera del ejército, será precisamente fortalecer el trabajo que nos corresponde en apoyo a las diferentes autoridades y especialmente a la Policía Nacional Civil en el combate a la criminalidad, de manera que el Plan El Salvador Seguro tenga éxito. Por ahí algunas veces se trata de proyectar la imagen de que estamos al borde de un país o de un estado fallido, pero nada más alejado de la realidad, y esa es una muestra palpable. El estar aquí, en medio, en el corazón de Zacatecoluca, hombro a hombro con su pueblo, laborioso, como lo podemos percibir en esta actividad comercial que se está desarrollando a nuestro alrededor. Por ello, nuestro compromiso de seguir trabajando día a día, sin horario, en procura de o en función de la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de la familia salvadoreña y en este caso de las familias del Departamento de La Paz. De manera que le reitero al coronel Galdames nuestro agradecimiento y reconocimiento por su excelente trabajo. De igual manera le damos la bienvenida al coronel Alvarado Esteban a esta quinta zona militar, a esta región paracentral, en la que ya lo destacaba él en su alocución, tierra de grandes personajes. A lo que yo quisiera agregar, la imagen y la figura histórica de Anastasio Aquino, que en nuestra región paracentral, en el siglo XIX, también fue ejemplo de heroísmo, de virtudes, y que es ejemplo para la población de nuestra zona paracentral. Decirle al coronel Alvarado Esteban que le felicitamos por haber obtenido este reconocimiento, en donde el alto mando de la Fuerza Armada le ha designado con la comandancia del destacamento militar número 9. Desearle éxitos, ofrecerle nuestro apoyo y a la vez expresarle que nos sentimos satisfechos que sea él quien le reciba al coronel Galdames, de manera que estamos convencidos que con su capacidad, entusiasmo, energía, iniciativa, espíritu de servicio y demás virtudes profesionales y personales, sabrá impulsar y darle continuidad al trabajo iniciado por el coronel Galdames con la misma eficiencia, eficacia y contundencia con que el coronel Galdames lo hizo a su vez del destacamento militar número 9 cuando lo recibió del coronel Martínez Molina. Les agradezco a todos inmensamente que hayan hecho espacio en sus agendas del día y nos hayan acompañado a esta ceremonia, y reiterarles nuevamente nuestro compromiso por el éxito en el que todas aquellas actividades, tareas y jornadas que conduzcan al éxito de los programas estatales en función del bienestar de la población viroleña tendrán en el Ejército y en el DM9 su socio principal, su actor más humilde pero más eficiente para poder lograr los objetivos trazados. Un ejército fuerte para una Fuerza Armada gloriosa. Muchas gracias, muy buenos días.
pido a todos ponerse de pie para presenciar el retiro del pabellón nacional. Unidades, atención. ¡Limpate! ¡Al otro! ¡Vista a la derecha! ¡Atención presente! Thank you.